Señor, pregunta, ¿cuál fue el mejor uruguayo de la Copa Libertadores hasta acá, amigos? Pa, qué difícil. Respuesta, muy Peñarol. Fácil, Julio Ríos, por Destroto. Sí, el señor. Mejor de todos los uruguayos de la Copa. Sí, el mejor, señor. La única forma de tener algún momento de entretenimiento en los partidos aburridísimos de los equipos uruguayos es Julio Ríos. Parece que igual tiene que darle un poco menos, un consejo que lo dé acá, ¿no? Un poco menos la historia y un poco más la rienda suelta de su flash. Ah, pero está convencido que la está rompiendo con lo de la historia, ¿eh? Sí, a mí me tiene un poco de podrido ya con lo de la historia, pero... Sí, ayer recordando. Se puso a recitar de memoria equipos de Nacional, campeón de América, sí, del mundo. Sí, porque es lo de Niembro, eso. Él, no se olviden que él empezó con Niembro. ¿Ah, sí? No empezó, pero y tuvo un momento ahí con Niembro, cuando Niembra, en la Argentina. Ajá. En la Argentina. Uh-huh. Y es probable que sea una de sus imágenes a seguir. Es bien de Don Niembra, sí, claro, sí. Pero esa parte no es la que más nos gusta, viejo. La que más nos gusta son las frases. Ayer recopilé 4 de ayer. A ver. De los primeros 15 minutos nomás, ¿eh? Sí. Primeros 15, 20 minutos. Yo creo que una la tengo. Vamos a ver. La primera es, ¿y usted lo disfruta en su pantalla plasma o LED? Como gusten decirle. Julio Ríos, desconociendo el trabajo de miles de científicos japoneses que durante años investigaron diferentes materiales y sistemas para hacer televisores. Son dos cosas distintas, no depende de cómo uno le quiera decir, sino de lo que es. Para Julio es una cuestión de preferencia. O sea, el temita tecnológico le parece menor. Es como que yo diga con su reproductor analógico o digital, como prefieran decirle. Y no, Julio, no es como prefieran decirle. O es de LED o es de plasma, Julio. Son dos cosas diferentes. Hay gente que estudió para eso, Julio. Ella fue una. Fue buena, sí. Ella sí. Fue espectacular. Yo, ahí ya nos abrazamos con mi mujer acá. Mi mujer se sentía mal, todo, y le cambió el semblante. La verdad que, o sea, se puso contentísima. Otra. ¿Sí? El sol está de paro por las tierras del sur en esta temporada estival. Esa la tenía escrita seguro. 14 palabras para decir que llovió. Uh-huh. Nunca había visto una cosa igual, una proeza, viejo. Llovió en 14 palabras. Si yo le digo, diga que llovió en 14 palabras, usted no lo consigue. Otra, sí, dígame. Primera pintura. Comenzamos a pintar el arco iris. En relación a la primera amarilla del partido. Correcto. Un tanto inentendible, ¿no? Porque faltarían como 6-7 colores para el arco iris. Sí, tenía amarillo y rojo nomás. O sea, son mucho, claro, son mucho más lo que falta que lo que hay. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, a él le parece que se pintan los colores del arco iris. Sí, licencia poética. Sí, yo qué sé. O sea, para mí se pintan los colores de progreso y listo. O sea, no, yo sé que no va a quedar muy bien decirlo. La licencia no. Parece un año sabático. Eso, no, 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 un año sabático poético. Sí, un año sabático poético se tomó, viejo. Es impresionante. Sí, en fin. Dos, el rojo y el amarillo nomás. Uh-huh, sí. Y otra, la otra, que a mí me gustó mucho, y ahí está, uh-huh. Justo cambié porque ya no aguanta más el partido. Estaba hablando de una jugada del gremio, ¿no? Uh-huh. La tocó, la zaranteó, la mimó, la besó, pero no la pudo meter. Correcto. Julio Ríos para adultos. Condicionado. Tuvo más después, más adelante. Ah, sí, yo me lo he perdido. Sí. No, condicionado, Julio Ríos condicionado. Está bueno eso, pero deberían ponerlo en el canal condicionado. Deberían ponerlo en el DNR. Claro, tiene ese premium, digamos. Claro, el pago premium. Extra. Y premium. Una advertencia de que no es para menores. Exactamente, que no lo pueda bloquear. Sí. También tuvo bueno, otra. ¡Momento! Sí. Sí. Lo dijo después el horario de protección de menores, un señor. Sí, es parte del comienzo 10 y 4. Esperó hasta las 22:30. Sí. A los 22 minutos dijo ello. Yo lo miré y dije, ¿qué pasa, Julio? Y el horario y estaba bien. Perfecto, excelente. Sí. Bueno. A mí me gustó también que calificó como tradicional. Pará. Pará un poquito vos. Y espera un poquito usted, Darwin. Escuche esto. Acá Leiva, que era un detractor, se ha cruzado a la vereda no. De atender y escuchar con atención, porque durante semanas sigue siendo más fuerte la carga de la vergüenza ajena que la del disfrute. No, el disfrute está. Es increíble. Lo negadita que es. Pare de buscar vereda, Joel. Sí. Acá estamos, basta de lo que pasa es que usted, Joel. Vivamos esto con libertad y con alegría. No, buscando veredas y quién está de qué vereda, señor. Y acá estamos todos el mundo en veredas. Sentaditos en el cordón ahí, viejo, exactamente. Okay. Y no, hay que unir las dos veredas. Pero no disfruta, Darwin, no disfruta. Así no nos disfruta. Queda una peatonal. Fue muy lindo cuando calificó como tradicional en el fútbol brasileño tener zagueros elevados. Seguro,
elevado. Quería decir, muy bien, muy bien. Yo me imaginé gente levitando. No, estuvo bien. Zaguero se lavó muy bien. Levitarlo, Zaguero. Yo he visto mucho. Yo me acuerdo de, por ejemplo, Ricardo Rocha, aquel de bigote. Sí, ese levitaba en los centros. Ajá. Lo he visto. Se sostenía en el aire. Metió camaleón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Conversaba como truco de ocho y varias más, dice. Lindo, viejo, lindo. Es una aliciente más para ver el partido. Yo estoy sin duda. Para mí a veces se va a inventar los minutos de observación de Copa Libertadores a usted. Sí, tal vez llevó, metí ya 50, muchísimo, viejo. Claro. 50 en una semana entre los tres equipos. Una cosa que no había... El que menos miré fue Defensor, porque no estaba Julio. No estaba. En cuanto a los equipos de fútbol...